¿dónde? Acá está. Este puente ya está terminado, este puente, compadre, se puede. Porque luego ya ves que luego está la cosa. ¿Qué? Puentongo. Hola, mucho gusto, compadre, sí. Ay, compadre, me dejaste un poco de ADN aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, compadre? Acá, ¿ustedes de dónde vienen siendo ustedes? Tepetongo. ¿De Tepetongo? Tepetongo, qué bonito. Pues yo, para ustedes, yo poncho a los dos, así me pueden. Sí. Pasa su paso. Sí, exactamente. Pues, ¿cómo están? Bienvenidos a... Estoy acostumbrando a mi nueva escenografía. Bienvenidos a primero Ponchito. O sea, una nueva que estamos aquí organizando. Muy bien, es que vienen conmigo porque vienen con Poncho. O sea. Pues ya sabrás, en 3 minutos pues es el primer gag que se te puede ocurrir aquí con lo que encontramos. Pues bueno, chiquillos, chiquillas. Ándome desencanchado, eso es del sexenio pasado, pero de todas maneras quería decirles que pues me da mucho gusto darles la bienvenida al nuevo programa del nuevo consorcio Ponchivisión, que yo la neta no sé qué estoy haciendo aquí, les voy a decir. Yo vine aquí a sacar unas copias fotostáticas aquí de mis actas de nacimiento, de mi aquí Arcos de Belén y La Onda, y de repente salen y unos que somos ejecutivos, les digo, pues ejecútense aquí, ¿no? ¿Cuál es la cosa? Le digo, no entiendo. Dice, por favor, Ponchito, necesitamos que nos hagas un favor. Y como ya estaba yo en el cuarto lugar de la ficha de la fila, dije, estos se quieren meter, ya sabes, para sacar un acta de nacimiento. Y les digo, pero ¿cuál es la cosa? Dice, no, pues que el Lorex. Le digo, sí, les digo, ¿qué? Y me dicen, ¿de qué? Le digo, no sé, ¿cómo viene el partido de ayer? Pues bien, ya estuvimos platicando, pero perdiendo el tiempo, porque esto estaba por comenzar. Y entonces dicen, necesitamos a alguien de talento, y me puse a gritar, pero pues era yo el único. Y entonces, ¿qué me dicen? Ayúdanos, por favor, Ponchito, necesitamos que vengas en pasado, pero que sea ahorita. Y total, que pues les digo, ¿qué hago? Pues ven acá, al programa, por favor, que tú te encargues, porque pues nomás no llegan estos. Y les voy a decir una cosa, vengo llegando, pero pues ya me siento bien a gusto, ¿me entiendes? Está a todo dar. Aquí lo único que no entiendo es por qué está rota la mesa de aquí. Entiendo que es como un tronco. Compadre, ¿está todo bien? ¿Está todo correcto? ¿Te sientes bien, compadre? Sí. Para la próxima, ponte bloqueador del 80, compadre, sí, por favor, porque si no es una bronca. Pues me están pasando ahorita la información, básicamente, pues los datos que se necesitan para que podamos seguir adelante con el programa. Ahorita me voy a enganchar y toda la cosa. Y pues bueno, esto va a cambiar a partir del día de hoy. Esto va a cambiar completamente. Y entonces, pues no sé qué hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Quién es aquí el que coordina todo, compadre? George. ¿George? Sí, le podría decir, compadre, échale. ¿Tú eres, compadre? Sí. Háblale a José Ramón que ya no venga, que me lo echo yo solo. Sí, no, que yo me lo echo solo, que ya sentí inmediatamente que sí puedo con el asunto. ¿Está bien, compadre? Ya, exactamente. Bueno, pues exactamente, aquí esto es lo que voy a tener que decir, ¿verdad? Dice, Ponchito, ¡ah, ya lo tenían previsto! Sí, que vamos a ir a un corte, es comercial, una cosa así, me quedan una lana. Vamos a un corte y ahorita que regresemos ya voy a empezar con el programa, los invitados que tengo, toda la cosa, que van a ver. Ahorita nos vemos, ¿eh?